Chicos, estoy dentro. Bajadme. Que nos vais a quemar el plató. Me cago en 10. La habéis liado parda en nada. ¿Qué manera de repartir? Bueno, jurado, ¿cómo lo habéis visto? Dani, se te ve cara de compungido. No, no, no. Es que, claro, le dan un mando a Risto y digo, explotamos todos. O sea, más que ellos. Pero no, mira, ha sido capaz de darle al botón de solo ellos. Muy bien, Risto, muy bien. ¿Eh? No, yo lo que... Pues ah, no, es que, perdona. Al igual que en semifinales... fue muy divertido, o sea, es muy espectacular de ver. Creo que en casa también se lo han pasado bien porque es algo muy vistoso lo que hacéis. Sí que es verdad que en las semifinales, o sea, en las audiciones, perdona, había diferentes elementos con espadas, con báscula. Aquí fue más una lucha de puñetazos un rato que igual se me hizo más monótono ese momento, pero muy visual y muy divertido. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. A mí me ha resultado... por un lado, muy emocionante y por otro lado, muy divertido, porque parecía el Congreso de los Diputados. Digo, hostia, se están dando guantazos. Todos quieren lo mismo, pero parece que van a favor y luego se pegaban entre ellos. Y yo, hostia, lo estoy viendo, lo estoy viendo. O sea que me había encantado porque es la vida real. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en el mundo de la política. Gracias, gracias. Yo... deciros que he disfrutado muchísimo con la actuación, creo que sois unos grandes especialistas, habéis recogido además un poco de cada película más emblemática, ¿no?, en el tema de acción, pero te juro que yo estaba al lado de Risto, que le estaba viendo cruzando, sí, cuando le habéis dado el detonador, le he visto la sonrisita y he dicho, es que esto sí que le ha gustado, sí, esto sí. Sí. No. Te ha gustado mucho tener un detonador. ¿Sabes por qué le ha molado? Porque estábamos viendo superhéroes ahí y decíamos, ¿quién será el malo? Y ya sabemos quién era el villano. Sí, no, y porque además, como sabéis, yo no vivo solo y es la primera vez que tengo el mando en la tele. O sea, esto no me pasa desde hace muchos años. Bueno, chicos, Misión Imposible, Kill Bill, Rambo, Batman, Escuadrón Suicida, todo aquí mezclado. A mí me ha parecido que la tematización ha jugado a vuestro favor y no ha jugado a vuestro favor, o precisamente ha jugado en contra, la sincronía con el audio. Creo que
si vais a la coreografía, que está pregrabado el audio, tenéis que ser mucho más matemáticos. Y ha habido momentos en los que había un golpe y se oía más tarde o más pronto, y eso no puede ocurrir, y menos en una semifinal.